este culto en las manos de nuestro buen Dios. Aleluya. Y le vamos a dar a Él en esta noche toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza como Él solamente se merece. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dígale, Señor, bendice mi vida, Padre. Lléname de tu presencia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Ponemos este culto en tus manos. Pedimos que tú bendigas, Señor, nuestras vidas. Que tú hables a nuestros corazones. Y que tú llenes este lugar de tu gloria, Señor. Alábele al Señor. Llena tu casa de tu gloria, Señor. Aleluya. Aleluya. Tu palabra alimenta mi alma. Tu palabra alumbra mi camino. Palabra guía mis pasos de noche y de día. Aleluya. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre. Me da vida. Dígalo conmigo ahora. Qué hermosa es tu palabra. Escuché. Palabra nunca pasará, tu palabra es poderosa, tu palabra llena mi vida cada día, tu palabra me renueva, tus promesas me bendicen, tu espíritu me guía, tu palabra alimenta mi alma, tu palabra alumbra mi palabra que a mis pasos de noche y de día. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra fortalece mi fe. Tu palabra me ha hecho libre. Me da vida. ¡Qué hermosa! Pasará, tu palabra es poderosa, tu palabra llena mi vida cada día, tu palabra me renueva, tus promesas me bendicen. Cuando gente me dice, he conducido 10 horas, 12 horas, 3 días, vengo de este sitio, vengo del otro, yo digo, Señor, esto significa que hay hambre de la palabra de Dios en el pueblo de Dios. ¿Sabes? Miren, cuando la gente dice, hermano, es que yo lo felicito y lo admiro y no sé qué, y no sé cuánto, porque usted predica de la Biblia, no se sale de la palabra, usted predica la sana doctrina, hermano, ¿y qué mérito hay en eso? ¿Qué mérito hay en que un pastor predique de la Biblia? Pero parece como que somos una especie en peligro de extinción, ¿no? El pastor predica la Biblia. Bueno, mijo, ¿y qué quiere que predique? ¿Del periódico de hoy o qué? Pero lamentablemente, en muchos lugares ya no se predica prácticamente de la Biblia.
Son mensajes de motivación, mensajes de ánimo. Usted será bendecido y Dios está con usted, Dios le va a prosperar. Y es como un mensaje muy light, ¿no? Un mensaje por encima de la cabeza de la gente. Y a veces, no, yo no tengo la costumbre de escuchar a nadie, pero a veces he visto algún video que me mandan y veo que se predica un mensaje, pero apenas se toca la Biblia. Apenas se toca la palabra de Dios. Y no dice que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Pues entonces prediquemos de la Biblia para que la fe del pueblo de Dios sea una fe firme, una fe robusta. Y cuando vengan luchas y dificultades en la vida, usted tenga algo a lo que agarrarse. Y habrá un ancla más segura en la vida que tener la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, que el Señor nos ayude a no desviarnos ni un milímetro de la palabra de Dios. Que Dios nos libre, porque muchos empezaron predicando la palabra y después se torcieron, se les subió la fama o el éxito, yo no sé, a la cabeza, y se olvidaron de que nuestra responsabilidad y nuestra prioridad más importante en la vida es predicar la sana doctrina al pueblo de Dios. Pero también ustedes, ese es mi deber, esa es mi responsabilidad, pero también ustedes tienen el deber y la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de no tragarse todo lo que oyen en un púlpito, de leer la palabra de Dios, como aquellos que me hizo una vez gracia porque oí una vez a un predicador que decía, hermanos, no sean como los de Berea, ¿se acuerdan? Que dice que Pablo estuvo en Tesalónica, predicaba y todo bien, pero cuando dice que descendió, cuando fue a una población, a una localidad llamada Berea, dice que allí los judíos que le escuchaban eran más nobles y escudriñaban cada día en las Escrituras para ver si estas cosas que Pablo les enseñaba aparentemente nuevas coincidían, concordaban con la palabra de Dios y eran como más estudiosos, ¿verdad? No es que fueran gente criticona, sino eran gente que decía, bueno, vamos a ver si la enseñanza que usted nos ha traído hoy es bíblica y si es bíblica, amén. Pero si no es bíblica, lo lamentamos mucho, usted en este púlpito nunca más tendrá cabida, ¿verdad? Y entonces escuchaba un predicador que decía, no sean como los de Berea, que todo lo cuestionan y todo lo miran a la luz de la palabra de Dios para ver. Y yo digo, pero si hay que felicitar a los de Berea, no estar en contra de ellos, ¿qué quiere? Gente bruta, gente que diga sí, 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 pastor, sí, amén, amén, sin saber lo que dice, lo que no dice, lo que es o lo que no es. Fíjense qué interesante es saber las Escrituras para no ser engañado y manipulado, que cuando Pablo le escribe, por ejemplo, la primera carta a los hermanos de Corinto, dice que cuando se manifiestan en la congregación ciertos y determinados dones espirituales, dice que los demás juzguen, pero juzguen en el buen sentido de la palabra. Juzguen para decir, perdón hermana, eso que usted ha dicho, perdón hermano, eso que usted ha enseñado, eso no es bíblico. Yo le voy a poner un ejemplo. Una vez fui a una iglesia, yo tenía que predicar en esa congregación, y delante de mí había una señora que en medio de la alabanza se pone en pie y dice, así dice el Señor, pueblo mío. Claro, cuando dice una señora, así dice el Señor, pueblo mío, todo el mundo se pone firme, ¿no? Diciendo, uff, a ver qué va a decir el Señor. Y dice, ustedes, los pentecostales, era una iglesia pentecostal, ustedes los pentecostales son mis favoritos. Y claro, la gente de la iglesia que era pentecostal saltaba como las cabras sobre una pata, ¿no? Y dice, wow, mira lo que nos dijo el Señor. Y yo decía para mí, digo, bueno, de un momento a otro el pastor se subirá al púlpito y dirá, hermana, hágame el favor, tome asiento y no diga estupideces. O de otra manera más suave, ¿no? Yo lo digo a... Pero no, al contrario, dijo, hermano, digamos amén a la palabra que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Y yo decía, pero qué relajo es este. ¿Cómo la iglesia ha caído en el error de decir amén a todo? ¿Pero qué es eso de que Dios tiene favoritos cuando la Biblia dice, no hay que ser muy listo para saberlo, que Dios no hace acepción de personas? ¿Y dónde está la palabra, por ejemplo, pentecostal en la Biblia? Bautista sí sale, pero cuidado porque le cortaron la cabeza. Yo digo, usted dice, no, yo soy bautista. Digo, pues tenga cuidado, no le vayan a cortar la cabeza. Bueno, hermanos queridos, Dios nos ha dado la gran bendición. Tuvimos que aprender a trabajar y a movernos en todo tipo de ambientes. En ambientes ultrapentecostales, en ambientes ultraconservadores, con gente que van en una línea doctrinal, con gente que va en otra línea. Pero el Señor nos ha dado gracia y nos ha permitido poder trabajar y colaborar y predicar con hermanos
que alaban al Señor de una forma diferente, pero no todo el mundo tiene que ser como nosotros. Amén, hermanos. Y una de las cosas hermosas, y yo no me cansaré de decirlo, creo que lo decía anoche en la cena, ¿verdad, chicos? Que una de las cosas hermosas de la iglesia virtual es que es capaz de aglutinar, por ejemplo, en este salón o en un hotel o donde sea, a hermanos que no se conocían, hermanos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, y ver cómo somos capaces de unirnos, dejar a un lado las diferencias que siempre las ha habido y siempre las va a haber a lo largo de la historia, es así. Pero somos capaces de unirnos juntos alabando a nuestro Dios. Miren, por ejemplo, el ejemplo de estos muchachos, de estos músicos. Ellos no son todos de una misma iglesia, ¿verdad? Ellos son de diferentes congregaciones, pero son amigos. Y por ejemplo, vengo aquí, como el año pasado, pues se juntan, a pesar de que son de diferentes congregaciones, para alabar juntos al Señor. Porque aquí no estamos levantando en alto una iglesia, una denominación, un ministerio, un hombre. Aquí estamos levantando en alto al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y si alguien quiere levantar sus manos, que lo haga. Pero no critique al que no lo haga. Y si alguien dice, yo prefiero no levantar mis manos, ok, no lo haga. Pero no critique al que quiera hacerlo. Porque lo que tiene que imperar por encima de todo esto es el amor a Dios. Y el amor a los hermanos. Porque yo creo que el gran problema de la iglesia no es tanto doctrinal. Yo creo que el gran problema de los cristianos hoy en día es la falta de amor. Que parece como que todos tienen que ser como nosotros. Mire, yo estuve en una escuela bíblica, en un seminario, que fíjese lo que me decían. Nosotros tenemos la, ¿cómo lo llaman? ¿La bombilla, la lámpara? La bombilla de 100 vatios. El foco. Tenemos el foco de 100 vatios. Los demás hermanos, y mencionaban una serie de denominaciones, tienen el de 50, el de 40, el de 30 y el de 10. Y en el escudo de nuestra, de la denominación, ponía full gospel. Nosotros predicamos el evangelio completo. Los demás lo mutilaron. Nosotros predicamos el evangelio completo. Y claro, uno sale de allí creyendo que como tu iglesia, como tu denominación, no hay otra, que tú eres el rey del mambo, ¿no? Que todos son por encima, por abajo de ti, tú eres el. Y cuando uno conoce a otros hermanos, como por ejemplo una vez cuando estaba en el ejército, fui a una iglesia de visita y se me acercó una señora y me dice, ¿usted está en el ejército? Digo, sí. Dice, tenga, hermano, las llaves de mi casa, usted puede cuando salga venir a nuestra casa. Me presentó a su marido, me presentó a sus hijos, venga a casa para que usted tenga un lugar tranquilo y pueda descansar. Y yo eso nunca lo había visto, ni nunca lo había presenciado, ni experimentado. Por ejemplo, en la iglesia, en la denominación en la que yo me crié en aquellos años. Y entonces el Señor me mostró que hay gente buena en todas partes, hermanos. Y hay hermanos hermosos que a lo mejor no alaban, no cantan, no tienen el estilo que tú tienes y que crees que es el mejor del mundo. Pero qué hermoso es cuando nos damos cuenta de que en Cristo somos uno. Y yo me he preguntado en algunas ocasiones, ya no tanto, porque ya tengo otras cosas en la cabeza, pero durante mucho tiempo me preguntaba, ¿y en el cielo cómo vamos a hacer? Porque hay gente que no le gusta el ruido. Hay gente que le gusta el ruido. Hay gente que sin ruido no pueden vivir. Y hay gente que con ruido dice, uff, yo no aguanto eso. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? Porque yo creo que en el cielo algo de ruido va a haber. Algo, no mucho, pero algo va a haber. Hombre, junten ustedes a todos los cristianos, cientos, miles y millones de cristianos de todas las épocas, ¿verdad? Desde el siglo I hasta ahora. Y cuando cantemos, algo de ruido haremos. ¿Y cómo será ese lugar? Bueno, empecemos a entrenar desde ahora, hermanos. Si vamos a tener que, iba a decir soportarnos, si vamos a tener que estar en la eternidad todos juntos, empecemos a practicar desde ahora. Y no digamos, no, los bautistas por allá, los pentecostales por acá. En Cristo somos uno y tenemos que estar por encima de esas tonterías que le han hecho mucho daño a la iglesia del Señor. ¿Saben por qué estos movimientos que todos sabemos que están creando tanta confusión en los colegios, en las universidades, etcétera? ¿Saben por qué tienen tanto éxito? Porque son una piña. Porque son unidos y viajan y apoyan sus manifestaciones y sus días, etcétera, etcétera. Están unidos entre sí. ¿Por qué Dios no destruyó a la gente en el tiempo, por ejemplo, de la Torre de Babel? Si hacían maldad,
y eran igual de perversos que los de la generación de Noé en el diluvio. ¿Por qué Dios destruyó a la generación de Noé en el diluvio y no destruyó a la gente que quería construir la Torre de Babel? ¿Por qué? Porque en la época de Noé se peleaban, había guerras, había violencia, había agresividad entre la raza humana. Pero en el tiempo de la Torre de Babel descubrieron un principio. Trabajaron juntos, con una misma meta, con una misma visión. Y Dios respeta, incluso en los inconversos, el principio espiritual de la unidad. Por eso una iglesia unida es indestructible. Tal vez no tenga una buena alabanza, no tenga unos buenos instrumentos, no tenga un buen salón, pero si se mantiene unida, esa iglesia, esa familia, ese hombre es indestructible. Por eso el Señor oró en Juan capítulo 17, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea que son mis discípulos. Por eso, mis queridos hermanos, lo que tenemos que orar es para mantenerlos siempre unidos, a pesar de la distancia, porque esa es otra gran lección que el Señor nos ha dado, que a pesar de la distancia, a pesar de los distintos trasfondos, ¿verdad?, de los que han venido muchas personas y se han integrado a la vida de la iglesia virtual, hemos aprendido a trabajar juntos y a mantenernos unidos a pesar de la distancia. Nosotros, cuando tuvimos este problema, esta prueba tremenda con Miriam, con nuestra hija, sentíamos que un ejército de miles de hombres y mujeres en todas partes del mundo estaban orando por nosotros y por su salud. Lo sentíamos, porque no es normal la paz que el Señor nos dio en aquellos días con semejante prueba que teníamos en casa. Y sentíamos que la gente estaba orando por nosotros. Muchas veces la gente me dice, hermano, ¿usted no se cansa? Digo, mire, le voy a contar algo. Cuando llegamos, ¿cuándo fue ayer? Cuando llegamos, yo estuve, desde que llegué prácticamente, yo no cené, porque yo no ceno cuando hay esas cosas, ni muchas veces ceno. Pero cuando yo llegué a casa, después de estar horas de pie, saluda a este, saluda al otro, beso por aquí, beso por allá, foto aquí. Y uno me decía, no, me salió mal la foto, otra foto, y ahora de derecha, y ahora de izquierda, y ahora... Cuando yo toda mi vida he odiado las fotos, porque no me han gustado, pero bueno, ahora el Señor me dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Cuando yo llegué a casa, después de horas de estar de pie, le dije a Cristina, ¿sabes una cosa? No estoy nada cansado. Podría otra vez tener un culto y cantar y predicar y hacer... Y me dice ella, es que eso es de Dios. Digo, claro, ¿tú sabes la cantidad de gente que está orando por nosotros en estos días, hermano? Gente de todo el mundo están orando. Y el Señor nos da una fuerza como las del búfalo, dice la palabra del Señor. Claro, después cuando uno llega a casa, después de unos recorridos de este tipo, uno llega reventado. Así que no dejen de orar cuando me vayan, sino sigan orando para que no pegue el bajón. Pero gracias de verdad, de todo corazón, a todos los que oran cada día por nosotros. Y toda la gloria y la honra se la lleva el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, quisiera leerles unos versículos en esta noche. Disculpen a los que están de pie. Pero bueno, así saben lo que es estar de pie. En el libro de los Hechos que lo escribió Lucas, el mismo que escribió el Evangelio, este hombre era muy, muy detallista. Se daba cuenta de cosas que, por ejemplo, Mateo no cuenta. O Marcos. Lucas es una persona que nos cuenta cosas que uno dice, fíjate en lo que se fijaba Lucas. Por ejemplo, ¿no? Dice que cuando llegaron al aposento alto había 120 personas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Pero es que él sabía que el día de la ascensión de Cristo habían visto al Señor ascender 500 hermanos a la vez. Pero cuando llegaron al aposento alto una semana más tarde, solamente había 120. Se habían apartado 380 por el camino. Y eso lo cuenta Lucas, y eso tiene una explicación. Y te das cuenta que Lucas se da cuenta de detalles y de cosas realmente tremendas. Y una de las cosas que le llamó la atención a Lucas, que la cuenta en su libro, es cómo eran nuestros hermanos en aquella época. ¿Cómo eran los cristianos en aquellos primeros días, en aquellos primeros años de la iglesia primitiva en Jerusalén? Y preste atención, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 43, que sobrevino temor o respeto a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, como el Salmo 133, ¿verdad? Juntos, en armonía.
estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es lo que es comunión. Es una unión en común. Estaban juntos todos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, porque aún no había sido destruido, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo, ¿no? Así eran nuestros hermanos en aquellos primeros días cuando había recién nacido la iglesia. Seguían yendo al templo. Prácticamente el 100% de la membresía de la iglesia primitiva eran todos judíos. Todavía no había llegado el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Y ellos seguían yendo al templo porque el templo estaba en Jerusalén, ellos vivían en Jerusalén y el templo era el centro religioso de la época. Los sacrificios, ellos no dice que ellos iban a hacer sacrificios, sino que dice que subían al templo a orar, porque era lo que se conocía en aquel tiempo como la casa de Dios, el lugar donde Dios había depositado su gloria, y ellos subían 3 veces al día a orar. Esas 3 veces que subían al templo a orar, por la mañana se llama Shaharit, por la tarde se llama Arbit y por la noche se llama Minha, o la Minha y Arbit. Eran las horas de los sacrificios y la gente subía al templo a orar. Pero dice la Biblia que no solamente subían al templo a orar, sino que en las casas también hacían algo muy interesante. Y a mí me llama la atención que no solamente relata lo que hacían de puertas para afuera, como por ejemplo era ir al templo a orar, sino lo que hacían de puertas para adentro. Porque a veces hay como un divorcio entre lo que somos de puertas para afuera y lo que somos de puertas para adentro. Y parece como que somos 2 personas, ¿no? Como esos que tienen bipolaridad y se comportan de una manera por el día y de una manera diferente por la noche. Vamos a la iglesia, cantamos, alabamos al Señor, oímos su palabra, somos muy amigables, muy amorosos, pero luego cuando entramos a casa el ángel se convierte en demonio. Y se va toda la amabilidad, se va toda la espiritualidad, la casa en vez de ser un centro de entrenamiento y de adoración para el Señor es todo lo contrario, ¿verdad? Pero en el templo, en la iglesia, somos otra persona. Y Lucas lo que refleja aquí es que ellos eran iguales dentro y fuera. Cuando los veían y cuando no los veían, en el templo y en sus casas. Ahora, nosotros interpretamos como cristianos a veces la Biblia de una forma incorrecta. Y por ejemplo, cuando leemos que ellos partían el pan en las casas, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Cuando decimos partían el pan, celebraban la Santa Cena, ¿verdad? Pues no es así. La Santa Cena viene de la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, y es una fiesta que se celebra una vez al año. Yo no digo que celebraran la Santa Cena una vez al año, no estoy diciendo eso. Pero los judíos parten el pan y reparten el vino todos los sábados en sus casas. Todos los sábados del año. Todos los sábados. Tienen un pan, que es un pan como una trenza, estas trenzas que hacen las mujeres en el pelo, o algunos también, bueno, tú no. Algunos se hacen unas trenzas, ¿no? ¿No? No sé por qué miré para allá. Tenía que haber mirado para acá. ¿Quieres que salga? No, que es ahí. Cuando te hagas la trenza es cuando quiero que no entres. Con trenza no me entras. Así, peladito, está bien. ¿Ok? Entonces, hay un pan trenzado que todos los sábados se come porque una parte del pan representa Éxodo 20 y otra parte Deuteronomio 5, donde aparece el mandamiento del Shabbat. Y parten el pan, lo mojan un poquito en sal y cada uno de los miembros de la casa tiene que comer un trocito de pan. Y después todos, incluidos los niños, tienen que beber vino. Pero no vino de este que no tiene alcohol, sino vino con alcohol. Es así, todos los sábados se hace así en la casa. Y el papá tiene una copa enorme como las del cura, del copón ese, ¿cómo le llaman? El cáliz. Y lo llenan hasta arriba, hasta que rebosa. Porque dicen que si echa poquito, la bendición es poquita. Y si lo llenan hasta arriba, la bendición es mucha. Entonces el papá echa vino y yo decía, pero este hombre no se la... No, tiene que rebosar hasta que sobreabunde. ¿No dice el Salmo 23? Hasta que sobreabunde. Pues entonces le ponen un platito debajo y hace una oración que se llama Kiddush. Y bendice el pan
y el vino. Todos los sábados celebran eso, todos los sábados. Y ellos, como eran judíos, aunque eran ya convertidos al Señor, al Mesías, ellos partían el pan en las casas. No es que hicieran Santa Cena particularmente cada uno en su casa. Dicho sea de paso, mañana vamos a partir el pan y el vino y vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, pero si Dios lo permite, lo vamos a seguir haciendo a partir de ahora cada primer domingo de mes, y es mandarle un link a todos los hermanos de la iglesia virtual para que en el momento de la Santa Cena, todos los hermanos que quieran estar conectados en las pantallas que tenemos en nuestra iglesia en Tenerife, podamos ver a todos los hermanos que están participando del pan y el vino, y al mismo tiempo usted con su pantalla de ordenador en su mesa, donde sea, usted pueda ver a la cantidad de hermanos que van a estar participando del pan y del vino. Si mañana nos permite la señal de internet, lo que yo voy a hacer desde aquí, desde esta iglesia, es dirigir el momento del pan y el vino en nuestra iglesia en Tenerife, y si nos permite la internet, yo voy a predicar desde aquí para toda la iglesia virtual, incluido para los hermanos que están en Tenerife. Lo vamos a hacer mañana, si Dios nos lo permite y la señal es buena. Ahora bien, ellos partían el pan y el vino en sus casas, es decir, que ellos no se olvidaban de que la espiritualidad donde empieza no es en el templo, en la iglesia, sino en la familia. ¿Ustedes se han dado cuenta la cantidad de ataques que está recibiendo la familia cristiana en los últimos años, de un tiempo a esta parte? Es tremendo. Dicen que en proporción el número de separaciones, el número de divorcios casi ha superado, repito, en proporción a los divorcios y separaciones del mundo. Porque nos hemos olvidado de que en la casa también tenemos que honrar y servir al Señor. Y lo que no puede ser es que solamente vayamos a la iglesia de excursión a escuchar una predicación, pero luego en casa el Señor no está por ninguna parte y la palabra de Dios no es la base. Entonces perdemos el contacto y la comunión con nuestros hijos, y se olvidan los padres de que el mejor lugar para enseñar e instruir a los hijos en la palabra de Dios y enseñarles los principios de la palabra de Dios es en la casa, no en la iglesia. La iglesia es un refuerzo. La casa es el lugar donde el papá y la mamá tienen que trabajar juntos en equipo y enseñarle a esa criatura, los años que lo tengas bajo tu techo, la palabra de Dios, para que cuando fuere viejo aún no se apartare de sus caminos. Fíjense, por ejemplo, cómo trabajan los padres no cristianos, los padres judíos, en Israel cuando tienen hijos. Bueno, primeramente decirles que en Israel el tener hijos es una bendición y no impiden que vengan, sino al contrario, oran para que vengan. Y una familia normal, en Israel mínimo tiene 5 o 6, de ahí para arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo que sea. Pobres mujeres, ¿verdad? Pero lo curioso es que la madre se toma en serio el transmitirle la fe, la confianza en el Señor a sus hijos. Por eso cito muchas veces el ejemplo de Timoteo. Cuando Pablo habla de él, dice: Timoteo, la fe que ahora tienes habitó primeramente en tu abuela Loida y posteriormente en tu madre Eunice, y estoy seguro que ahora también en ti. Una fe no fingida, una fe verdadera en el Señor. La mamá transmitía la fe, porque la palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Y dentro de la palabra emuná, usted puede leer que dice mamá, dice em, es mamá en hebreo. Emuná. Empiezas leyendo a mamá, que te transmite la fe y la confianza. ¿Y el papá qué hace? ¿Ver la televisión? ¿Estar en el bar emborrachándose? No, los creyentes judíos en Israel no tienen televisión en sus casas. No usan televisión. No tienen. El papá lo que hace es que le transmite el conocimiento de la palabra a sus hijos. Y los niños aprenden a leer y a escribir en casa antes de ir a la escuela. Y aprenden no solamente algún versiculito suelto, como nuestros niños de la escuela dominical, sino que aprenden capítulos enteros de memoria y libros enteros de memoria de la Biblia. De tal manera que usted habla con un muchacho de 12, 13, 14 o 15 años y, hermano, sabe más versículos de la Biblia que muchos pastores hoy en día. ¿Verdad? Es verdad que conocen más de la palabra de Dios que del Dios de la palabra. Es verdad. Pero cuando esa gente se convierta, cuando a esa gente se les caiga las escamas de los ojos, como por ejemplo le ocurrió al apóstol Pablo, imagínense el conocimiento, la base que tienen de las Sagradas Escrituras esas personas. Por eso ustedes, cuando leen, por ejemplo, y hago un paréntesis, en el libro del Apocalipsis, cuando el Señor decide escoger a 144 mil de ellos
a 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, en 3 años y medio evangelizan el mundo, cosa que la iglesia no ha hecho en 2000 años. Porque son personas que tienen un tremendo y profundo conocimiento de la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Por lo tanto, los discípulos, la iglesia primitiva, es verdad que iba al templo, iban a orar, pero también en las casas practicaban la fe que decían tener en el Señor. ¿Cómo está su vida espiritual, su vida cristiana dentro del hogar? ¿Es el Señor el dueño de esa casa o quién es? ¿Es verdaderamente su hogar un lugar donde sus hijos aprenden la palabra de Dios, aprenden a orar, aprenden primeramente los primeros textos de la Biblia? ¿Es verdaderamente así? ¿O su casa es un caos y su casa es un desorden? Fíjense qué importancia le da el Señor a la familia, al hogar, que cuando, por ejemplo, alguna persona quiere ser diácono, es decir, un servidor dentro de la iglesia del Señor, una de las cosas que menciona, dentro de otras muchas, es que sus hijos sean convertidos. Cuando alguien quiere ser pastor, pues más todavía. Dice, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a dirigir y a presidir la casa del Señor? Por lo tanto, su prioridad no es el ministerio. Su prioridad no es su trabajo, hermano. Su prioridad son sus hijos, su familia y su matrimonio. Y hay un tiempo corto, pasa volando. Cuando te das cuenta, uy, el muchacho se me hizo adolescente, se me hizo joven. Y la presión que los muchachos reciben hoy en día no las recibimos nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes. Hoy en día reciben una presión, unas enseñanzas, unos antiprincipios terribles. Y después se produce ese choque, ¿verdad? Entre lo que aprendieron en casa, si es que lo aprendieron, lo que aprendieron en la escuela, perdón, en la iglesia, en la escuela dominical, si es que lo aprendieron, como por ejemplo cuando llegan a la universidad, muchos chicos abandonan los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no tenían base. No tenían suficiente conocimiento como para decir, el hombre no viene del mono. Tú a lo mejor sí. Pero el hombre no viene del mono. De hecho, la teoría de la evolución, Darwin nunca dijo eso. Darwin nunca dijo que el hombre viene del mono. Si hay un eslabón perdido, que no aparece, que por supuesto que no va a aparecer. Por lo tanto, es una de las tantas teorías. Y cuando llegan a la escuela y se encuentran que si el Big Bang, y se encuentran con todo esto, no saben explicar, y la verdadera ciencia no contradice a la Biblia, ni la Biblia contradice a la verdadera ciencia, sino que tenemos que enseñarle principios de apologética, que es la ciencia que nos ayuda a la defensa correcta de nuestra fe. No dice la Biblia, hermanos, ¿estás siempre preparados? ¿Para qué? ¿Para discutir? No, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que está en vosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo dice la Biblia una edad y la ciencia dice otra edad de millones de años? ¿Pero quién dice la verdad, la Biblia o la ciencia? Los dos tienen razón. Lo que pasa es que la forma de medir el tiempo de la Biblia y el punto de partida de la Biblia es diferente al punto de partida de la ciencia, pero no están peleados el uno con el otro, ¿verdad? Por lo tanto, esas cosas tienen los muchachos que saberlas para que cuando lleguen a sus escuelas, a sus universidades, no sean confrontados, no sean avergonzados, sino que puedan marcar una diferencia, como por ejemplo José, sin pastor, sin Biblia, sin amigos, sin nada, fue capaz de mantenerse firme en la presión terrible que experimentó los años que estuvo hasta preso en Egipto. O como Daniel, que lo llevan a Babilonia y lo intentan desprogramar y le cambian el nombre y le enseñan otros principios religiosos, etcétera, etcétera. Pero él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él sabía los principios de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ser atacados en nuestra fe. Sobre todo los muchachos, los jóvenes, cuando van a las universidades, cuando van al ejército, por ejemplo. El otro día estuve en una población de Israel que fue comprada hace muchos años por hermanos cristianos de Finlandia y construyeron cabañas de madera muy lindas donde se puede acampar y hicieron un hotel y etcétera. Y allí hacen retiros, hacen campamentos, hacen reuniones y me llevaron un día a ese lugar que se llama Yad Shemona y allí había una concentración de jóvenes creyentes militares. Todos los que estaban allí eran soldados, estaban en el ejército. En Israel, como saben ustedes, el ejército es obligatorio, tanto para mujeres como para hombres. Los hombres van 3 años, las mujeres van 2, y la presión que reciben es tremenda. Y decían que hasta el 80%
de los jóvenes creyentes que ingresaban en el ejército se apartaban de los caminos del Señor y nunca más volvían. Y entonces los pastores se alarmaron y dijeron, hay que preparar, hay que entrenar a los muchachos. Y entonces hacen este tipo de encuentros, primero para que se conozcan, para que sepan que no está solo, sino que hay centenares de jóvenes que están en el ejército y puedan presentar defensa de la fe que dicen tener en el Señor Jesús. Eso es lo que hacían los creyentes, vivían juntos con sencillez. No hace falta tantas cosas para ser feliz, hermanos, porque teniendo a Cristo tenemos lo más importante de la vida. Yo conozco gente que tiene tantas cosas, un patrimonio tan inmenso, pero no son felices, no tienen paz en su corazón. Y no hay nada malo en tener cosas. Yo no estoy en contra de eso. Yo cuando veo hermanos que Dios los prospera y los bendice y compran por aquí, compran por allá, gloria a Dios, bendice. Me alegro mucho, hermano. Pero que no te olvides que la estabilidad y la confianza no la tienes que depositar en lo que tienes, sino en lo que eres. Y lo que eres es un hijo del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Gloria a Dios. Y algo que destaca el libro de los Hechos y que Lucas lo menciona, es que dice que no había necesidades entre ellos. Eso me llama mucho la atención. Lo dice en el verso 45. Vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y si vamos al capítulo 4, un poquito más adelante, dice, la multitud de los que habían creído, versículo 32, era de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una vida comunitaria, sin egoísmo, sin avaricia, esto es mío, no me lo toques, ¿verdad? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había, escucha esto, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. No era obligatorio, no era un mandamiento de la iglesia que tenían que traer sus propiedades, sus riquezas. No, era algo que salía, brotaba de corazones generosos, de corazones solidarios. Pero lo que me llama la atención no es tanto esto, sino que dice que entre los hermanos de la iglesia, y eran miles, Recuerden que el día de Pentecostés se convirtieron 3.000 varones, sin contar mujeres y niños. Mira, cuando en una reunión hay 3.000 hombres, multiplica como mínimo por 2 el número de mujeres. Siempre es así. Siempre es así, siempre hay más mujeres que hombres. Y niños ni te cuento, y más en aquella cultura donde tener niños era tan normal. Días más tarde dice que se convirtieron otros 5.000, ya son 8.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de multitudes enormes de gente. Y no había necesitados entre ellos. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, a mí me llama la atención que cuando Pablo se convierte al Señor y prácticamente a los pocos años ya comienza a predicar y a viajar por todas partes predicando la palabra, la Biblia dice que un día subió a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén dice, para no haber corrido en vano, yo voy a hablar aparte en privado con los que él dice que consideraba las columnas de la iglesia, y menciona a Pedro, a Jacobo, a Santiago y a Juan, y dice que les expuso en privado el evangelio que él predicaba, lo que él hacía, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo preparaba obreros, cómo establecía comunidades, congregaciones, y dice que no, como que no le llamaron la atención. Esto lo cuenta en la carta a los Gálatas, y Pablo dice, a mí no me enseñaron nada nuevo los apóstoles. Solamente me pidieron, escuche bien, que me acordara de los pobres, cosa que procuré hacer. Y entonces vemos que a partir de ese momento, de ese encuentro, de esa entrevista con los apóstoles en Jerusalén, dice que él comenzó a viajar de iglesia en iglesia, levantando ofrendas para los pobres de Jerusalén. Aquellos que eran ricos, pero que lo habían vendido todo, y habían entregado sus posesiones, y muchos lo habían perdido todo a consecuencia de las tremendas persecuciones que experimentaron, ahora han perdido todas sus propiedades, ahora son pobres. Pero Pablo dice, no hay problema, hermanos. ¿De dónde vino el evangelio? De Jerusalén. ¿De dónde salió la palabra? De Jerusalén. ¿Quiénes nos trajeron bendición espiritual a nuestra vida? Los hermanos de Judea.
Vamos a hacer algo nosotros ahora, decía Pablo. Vamos a levantar ofrendas y así como ellos trajeron bendición espiritual, nosotros le vamos a devolver la bendición material. Y levantaron ofrendas, él las llevó junto con otros hermanos y dice, para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. Eso me llamó tanto la atención, porque con todos mis respetos lo digo, no hay nada más desigual que la iglesia cristiana evangélica. Encuentras hermanos que les sobra de todo. Y hermanos que no tienen ni para poder venir a una cena a escuchar una palabra. Y uno dice, Señor, realmente eso es lo que tú has diseñado para tu iglesia. Que uno tenga de todo y no sabe ni lo que hacer, ni dónde meter tantas cosas. Y que otros hermanos a veces no tienen a lo mejor ni para tomar el autobús o lo que sea para poder ir a un lugar a escuchar la palabra. Yo creo que debemos de orar para tener un corazón generoso. Y para que no seamos avariciosos. Porque les recuerdo lo que dice la palabra, que la raíz de todos los males no es el dinero. El dinero no es el problema, es el amor al dinero la raíz de todos los males. Con dinero se pueden hacer muchas cosas, se pueden alquilar locales, se pueden comprar instrumentos musicales, se pueden comprar pasajes para poder desplazarnos de un lugar a otro. Con dinero se pueden comprar Biblias. Claro que sí, el problema no está tanto en el dinero. El problema está en el uso que le demos a lo que Dios nos ha dado. Y que no nos sintamos dueños, sino administradores temporales de recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos para que seamos canales de bendición al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así es como los cristianos de la iglesia primitiva vivían. No solamente iban al templo a orar, a tener comunión con Dios, sino que también tenían comunión entre ellos. Y yo les animo, hermanos de una misma zona, hermanos de una misma ciudad, de la iglesia virtual, que tengan comunión entre ustedes. Hablaba con mi hermano Paulo y le decía, hermano, si hay otros hermanos que forman parte de la iglesia virtual en tu zona, reúnanse, por ejemplo, el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Para poder participar juntos de la cena del Señor. Hay hermanos que están solos en una ciudad. En España tenemos casos de hermanos que están ellos solos en una ciudad. Pero luego tenemos hermanos que se pueden juntar en alguna ciudad, en alguna casa, en algún sitio, para poder tener comunión, porque la comunión con Dios es fundamental. Pero también la comunión entre nosotros es fundamental. Por eso yo animo, y el otro día mandé un mensaje a la iglesia virtual, para que estén activos. No digan, bueno, yo sí, yo soy miembro de la iglesia virtual, pero no se le ve nunca, hermano. No se le ve nunca, no participa nunca. Usted no sabe si hay un hermano que se está muriendo en un hospital. No sabe nada. No sabe la victoria que hemos obtenido aquí o allá. No sabe nada porque está totalmente desconectado. Y por eso cuando hay reuniones de oración, métase y participe. Presente sus peticiones de oración y oiga las peticiones de los demás también. Y cuando hay una bendición, nos gozamos todos. Y cuando hay un problema, lloramos todos también. Y eso es lo que queremos fomentar en la iglesia virtual. Gracias al Señor por las redes sociales que todavía podemos usar. No sé hasta cuándo, no lo sé. Pero si Dios nos permite conectarnos con hermanos de cantidad de lugares, aproveche y valore ese privilegio y tenga comunión, no solamente, repito, con el Señor, sino tenga comunión con otros hermanos. Preocúpese, o mejor, ocúpese en llamar, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está su hija? Hermana, ¿y aquellos papeles que estaba esperando al final le llegaron? ¿Y el problema que tenía con su esposa, con su niño en el trabajo se resolvió? En otras palabras, ábrase a la necesidad de otras personas, porque la Biblia dice que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Fíjense qué interesante cuando uno dice las formas que el Señor utilizó para traer enseñanza, para hablar a su pueblo, es que, hermano, Dios habla por todas partes. Pablo llegó a decir a los romanos en el capítulo 1 que las cosas invisibles de Dios, como su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de su creación. Es decir, que usted observa la creación, el atardecer que tuvimos esta tarde, espectacular. Esos dos planetas que tenemos ahí en el horizonte que se han alineado milagrosamente. Los cantos de los pájaros, Dios habla a través de la creación. No haces caso a través de la creación. Hablaba en su momento a través de las estrellas y aquellos magos de Oriente
fueron guiados por una estrella desde Babilonia o tal vez más allá para poder llegar al sitio exacto donde el Señor había nacido. Y el Señor habla a través de su palabra. Y el Señor habla de tantas formas, incluso a través de la orografía, a través del país en el cual se escribió la Biblia, que es Israel. Yo le decía a los hermanos, y ustedes saben que lo he comentado allí, que Israel es uno de los pocos países del mundo que tiene cuatro mares, dos internos y dos externos. Tienen por un lado el mar Mediterráneo o el Mare Nostrum, que empieza en Israel y termina en España, o al revés, empieza en España y termina en Israel, como quieran. Tienen al sur el Mar Rojo y tienen dentro del país dos mares. Al norte el Mar de Galilea, al sur el Mar Muerto o el Yam HaMelah, el Mar de la Sal. Y fíjate qué curioso, el mar de Galilea está vivo. Hemos comido los peces que se pescan en ese lago, porque es un agua que recibe agua de los montes de los montes del Golán y entra el agua y sale, y entra el agua y sale. Y muchos campos son regados con el agua del mar de Galilea, o el mar de Genezaret, o el Kineret, como se llama. Porque tiene forma de quinor. ¿Quinor qué es? Quinor es un arpa. Y Kineret, de tal manera que cuando soplan los vientos hay unos ruidos que se oyen solamente allí, que es como el sonido de una arpa gigante en aquel lugar, ¿verdad? Y es interesante que cuando usted viaja hacia el sur, sale el mar, el río Jordán y entra en otro mar. Muerto. No hay vida. Porque recibe, pero no da. ¿Usted quiere tener la vida del Señor en su corazón? ¿Usted quiere ser renovado cada día? Aprenda a dar. Y no solamente a pedir, dame, dame, dame y dame. Porque repito lo que dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y si esto fuera poco, dentro de la ciudad de Jerusalén, por si alguien no se había percatado de esto, hay dos estanques. Uno dentro de la ciudad y actualmente otro fuera de la ciudad. Uno que es el estanque de Betesda, donde se recoge el agua de la lluvia y ahí se queda estancada y el agua se termina echando a perder. Y otro que es un estanque de aguas vivas porque entra y sale agua, que es el estanque de Siloé. Es decir, Dios nos habla de muchas formas y maneras. Lo importante es que captemos el mensaje y nos demos cuenta de que nosotros podemos vivir en victoria si ponemos en práctica lo que hacían nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Pero tengo también que decir algo, y es que cometieron un grave error. La iglesia no paraba de crecer, todo el mundo estaba contento, no había necesitados, había abundancia, había milagros, había buena predicación, había buena enseñanza. Imagínense, hermanos, imagínense lo que es decir, hermanos, no se pierdan el culto, no se pierdan la reunión de mañana que va a predicar nuestro hermano Pedro. Wow, impresionante, ¿no? Pero no se olviden que el próximo día viene a predicar Juan, el discípulo amado. Y así cada domingo tenían, y yo decía, Dios mío, eso es una maravilla. Y estaban tan contentos, y veían que aquello crecía, y estaban tan gozosos, que no querían salir de Jerusalén. Se convirtió en un gueto la ciudad. Y se olvidaron de aquellas palabras que el Señor había dicho, ¡id por todo el mundo! Y predicar el Evangelio a toda criatura. Se olvidaron del mundo. Se convirtieron en el ombligo del mundo. Estaban contentos, estamos bendecidos, hay milagros, hay señales, hay prodigios, buenos predicadores, buena doctrina. ¿Y el mundo? El mundo estaba muriendo sin Cristo. Los samaritanos, los del norte, en Europa, en otros confines de la tierra, hasta que al final, ¿qué hizo el Señor? Sacudió el avispero. Mandó una persecución. Comenzaron a morir personas, por ejemplo, un diácono de la iglesia apedreado, Esteban. Por ejemplo, Santiago, que murió, etcétera, etcétera. Y vino una tremenda persecución contra la iglesia primitiva y tuvieron que salir todos corriendo. Y ahí comenzaron a llegar a otros lugares y cuando llegaban a otros lugares, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Y así comenzó a extenderse la palabra, ¿verdad? Como un fuego que abarcaba todas las regiones de la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloria al Señor por las bendiciones. Gloria a Dios por la comida. Gloria a Dios por los cultos. Gloria a Dios por las cenas. Gloria a Dios por todo eso. Pero hermanos queridos, no nos olvidemos que no hay que ir muy lejos para encontrar un alma hambrienta y necesitada.
Cada día vemos aquí en Las Vegas gente destruida. Es impresionante, ¿eh? Muchísimos. Algunos no se dan cuenta de que están esas personas a punto de morir. Muchos de los que vemos en estos días con ese carrito lleno de telas y de papeles y de basura, muchos de esos muchachos no terminarán el año. Capaz que morirán en unos días, en unas semanas o en unos meses. Y son almas que Dios ha puesto cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, para que no pases por delante y decir, bueno, esa es la consecuencia del pecado. Me acuerdo que un día fui a un país de Centroamérica y me llevaron a dar una vuelta por el centro de la ciudad. Y estaba llena de niños. ¿Saben que con el pegamento y todo esto, drogados, sucios, tirados como animalitos? Y yo pasaba por allí y le decía a los hermanos, hermanos, una pregunta, ¿y qué vamos a hacer con esta gente? ¿Los vamos a dejar así? Me decía, no, siga, siga, pastor, siga. Esto es consecuencia del pecado. Y le dije, no, esto es consecuencia de tu frialdad. Que ya crees que es normal que haya niñitos pequeños en las calles tirados y para ti es normal y luego te subes a un púlpito a predicar la palabra, como me pasó en Kenia, como nos pasó en África cuando fuimos. Nos llevaron a una iglesia enorme, una iglesia muy bonita, fíjate tú, una iglesia grande allí y casi casi de lujo en la ciudad de Malindi, en Kenia. Pero enfrente de la iglesia había un basurero gigante, enorme, donde había un montón de gente buscando comida, muchas veces en mal estado, niños, animales, perros, aves de carroña. Allí estaba la gente comiendo y la gente entraba bien trajeada y bien vestida al culto. Y ya no sentían, habían perdido la sensibilidad, porque era normal ir al culto a cantar a Dios, a gozarnos al Señor y ver a un montón de criaturas muriéndose de hambre enfrente de la congregación. Como me han contado que en Sudamérica o en Centroamérica hay una iglesia muy grande de uno de estos famosos que enfrente de su iglesia tiene un estercolero y la gente buscando comida para comer. Vergüenza nos debería dar como cristianos y como hijos de Dios. Vergüenza nos debería dar. Los discípulos le dijeron una vez al maestro, Señor, dile que se vaya la gente, que se vayan. Ya escucharon el sermoncito, ya escucharon la predicación, tan contentos, que se vayan. Porque el lugar en el que estamos no hay recursos, no hay comida, no hay nada. Y el Señor le dijo, no se tiene por qué ir la gente. ¿Por qué se tienen que ir? ¿Denle ustedes de comer? Y se asustaron y dijeron, ¿nosotros? Y el tesorero del grupo o el que sacaba las cuentas dijo, ni 200 denarios, 200 días de trabajo constante llegarían para dar de comer a tantas multitudes. Habían perdido la sensibilidad por la necesidad ajena de la gente. Y muchos cristianos son así. Ya ni sienten ni padecen, les da lo mismo que la gente se muera de hambre, que no tenga trabajo, que pases con tu auto y veas debajo de un puente a un montón de muchachos, de gente mayor, que no tengan donde cobijarse. Es terrible ver cómo la iglesia ha perdido no solamente la pasión por las almas perdidas, sino la compasión por personas que podrían haberse convertido si alguien hubiera ido a llevarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que mis queridos hermanos, no hace falta ir muy lejos ni irse a África para ayudar a gente tremendamente necesitada y desesperada. Ya sé lo que me van a decir, ya lo sé, lo he oído muchas veces, yo también lo he dicho. Es que hay algunos que le ofrecemos ayuda y le ofrecemos la posibilidad de ir a un centro de rehabilitación para curar si no quieren ir. Sí, ya lo sé. Si yo fui director del primer centro de rehabilitación cristiano en España, de Teen Challenge, aquel ministerio que empezó en las calles de Nueva York con el predicador David Wilkinson. Yo era el director de uno de esos centros. Y sé que hay muchos que no quieren ir porque prefieren vivir una vida de desorden, no quieren someterse, no quieren trabajar, no quieren un horario, ya lo sé, pero también conozco a miles que se han rehabilitado por haber oído el Evangelio del Señor Jesucristo. Y tenemos en nuestra iglesia virtual, hermanos, y les voy a presentar ahora a un hermano en el Congreso en Toledo, Dios mediante, un hermano que estuvo metido en la droga durante años hasta que el Señor lo liberó y fue libre y hoy en día es un siervo de Dios predicando su palabra. Así que mis queridos hermanos, Dios tuvo que mandar una tremenda persecución a la iglesia primitiva porque se habían acomodado y se olvidaron del mundo y nosotros no estamos en este lugar para ser el centro de atención, sino estamos en este lugar con un propósito. Y con una misión. Y la misión es ganar el mundo para Cristo. Y cuando la iglesia se duerme, y cuando la iglesia se encierra en sí misma,
Entonces el diablo dice, esta es la mía, y se apropian del terreno. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Esa ha sido la peor desgracia que le ha pasado al cristianismo. En Europa el cristianismo era una potencia, era fuerte. Países como Alemania, Suiza, Inglaterra, el evangelio era algo tremendo. Europa se ha rendido. Muchas de las iglesias cristianas donde antaño se predicaba el evangelio, hoy en día son discotecas o mezquitas musulmanas. ¿Qué es lo que le va a pasar a este país como no despierte dentro de poco tiempo? Y vemos cómo Europa se ha rendido y ya prácticamente el evangelio ni se ve por ninguna parte. Y es tan difícil que un europeo oiga el evangelio y cambie, ¿verdad? Y el Señor trajo una revolución en los países de Latinoamérica, donde millones de hermanos nuestros se convirtieron al Señor y fueron enviados por todas partes del mundo. ¿Y cuántas iglesias se han abierto con hermanos de Honduras, de Guatemala, de México, de tantos lugares, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude y abra nuestros ojos para que nos demos cuenta de que estamos con un propósito y tenemos que cumplirlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierre sus ojos en esta noche, mi querido hermano. Ahí donde está usted. Pídale al Señor. Señor, yo quiero ser un canal de bendición. Vamos a tocar algo suave, ¿sí? Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Y no una oveja estéril. No un creyente que como un mueble viejo está en una iglesia sentado en una banca un año y dos y toda la vida y no se reproduce ni le habla a nadie del amor de Dios. Que el Señor nos sacuda nuestras conciencias, amados hermanos, y nos demos cuenta de que el tiempo se acorta y la iglesia virtual está haciendo una labor que tenía que haber hecho la iglesia presencial, pero se quedó dormida. Y entonces el Señor comenzó a extender su palabra a través de las redes sociales y centenares y miles de personas se han convertido y reconciliado con el Señor porque muchas iglesias locales se olvidaron de predicar el Evangelio. Y la tragedia fue cuando nos enterábamos y escuchábamos cada día tantas iglesias que se cerraron durante la pandemia y muchas de ellas, lamentablemente, nunca se volvieron a abrir. Entonces Dios, viendo ese vacío que había dejado la iglesia presencial, comenzó a utilizar las redes sociales y a través de esas redes muchas personas llegaron por primera vez al conocimiento del Evangelio y experimentaron el gozo de la salvación. Hermanos queridos, que Dios nos ayude y abra nuestros ojos para que nos demos cuenta de que la iglesia tiene un propósito y un mensaje que dar al mundo. Y que lo demos sin ningún temor en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias te doy por cada hermano, cada familia aquí representada entre nosotros. Señor, gracias por lo que has hecho entre nosotros a través de esta red, de este medio de la iglesia virtual. Gracias por tu obra y tu iglesia aquí en Las Vegas. Gracias, Señor, porque ha sido la primera obra que se ha levantado presencialmente en este país, en esta ciudad de perversión, de lujuria, de sexo, de juegos. Tú has levantado una luz en medio de tanta oscuridad. Señor, ayúdanos a extender tu reino y la verdad de Cristo por todas las naciones de la tierra, Señor Jesús. Ayúdanos a despertar a la realidad de que el mundo se pierde sin Cristo y que nosotros tenemos la oportunidad de predicar tu evangelio como nunca antes. Pablo, está bien. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, de suprema alabanza, eres digno, mi Señor. Es más, levantamos nuestras voces
solo soy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, de suprema alabanza. Eres digno, mi Señor. Comercio y negocio con la palabra. Pero cuando me dicen, ¿puedo compartir el devocional? Claro, hermano, por favor. Si no es mi palabra, es la palabra del Señor. Así que aproveche toda oportunidad, los contactos, los compañeros de trabajo, los amigos, los familiares, comparta la palabra de Dios sin ningún temor. Es un privilegio el poder compartir la palabra de nuestro Dios. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar aquí por la mañana. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde como hoy, ok. A las 7 de la tarde tendremos nuestra última reunión. Nos vamos a despedir de ustedes mañana por la tarde. Descansamos el lunes y ya, Dios mediante, el martes salimos de viaje rumbo a San Francisco. Allí estaremos compartiendo la palabra del Señor. Creo que también llevaremos algunas cenas adelante. Creo que también habrá bautismos y ya será la última parada por este tiempo. Y vamos a estar orando para que el Señor también nos dé la fuerza y palabra necesaria y suficiente para poder ministrar a nuestros hermanos allí
Nos hemos gozado muchísimo, muchísimo en estos días. Y yo quiero que antes de que nos marchemos, usted salude a todos los hermanos que conoce y a los que no conoce también.